Bien, amigos, pues el programa de Robert, este espacio de televisión que continúa pues deambulando por calles y plazas de nuestra ciudad, de Jerez de la Frontera. En esta ocasión nos detenemos y nos ubicamos en la calle Madre de Dios número 2. Asistimos a la reapertura de lo que fue la antigua tienda Cuatro Corazones de Cáritas de aquí de Jerez de la Frontera, que reabre desde hace tan solo unos días con el nombre de Moda Re. La marca, como les digo, de Cáritas Confederal. Y para hablarnos de todo en cuanto a esta institución oficial, vamos a presentarles durante los próximos minutos en el programa de Robert. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Juan Pérez, que precisamente es director de Cáritas aquí en Jerez de la Frontera. Juan, muy buenas. Robert, me alegro de verte, encantado de ver una vez más. Una vez más. A mí me encanta ver, con los tiempos que corren, Juan, a la gente que quiero y aprecio, porque es señal, Juan, de lo que hoy día tenemos más que valorar, que es, sin lugar a dudas, que tenemos salud. Nos sentimos saludables, eso es lo más importante, es el mejor regalo con el que se puede contar hoy en día. Hombre, la salud es lo principal, vamos, si estamos bien, bien, otras cosas ya es cuando cambiamos el tercio. Otra cosa es cuando se nos empañan las gafas con el vaho de la mascarilla. Totalmente, totalmente. Que ya ni vemos, que ya ni vemos. No sé si podré sacar la nariz, pero bueno. Bueno, algo importante que tenemos que destacar y que tenemos que decir es que Modas Re, esta tienda de Cáritas, aquí se llevan a cabo todas las medidas de seguridad habidas y por haber. O sea, que este es un local, es una tienda libre de COVID, que eso es importante también puntualizarlo, Juan. Está totalmente adaptado y además incluso tenemos un equipo de desinfección de ozono que se conecta durante las noches para desinfectar el ambiente, pero además toda la ropa que viene aquí, bueno, ya los técnicos, cuando lo habléis con ellos, os lo explicarán más. Esa ropa viene ya esterilizada, esa ropa viene ya lavada, preparada, perfectamente para poder estar en los percheros como claro. Están ahora mismo. De todas formas, tenemos que hacer hincapié en lo que es el nombre Moda Re, que se trata de moda, se trata de ropa reciclada. Moda Re, ropa moda reciclada. ¿Vale? Bien, pues yo creo que en principio, Juan, como yo he dicho, que esta tienda se ha reabierto con el nombre de Moda Re y anteriormente se llamaba Cuatro Corazones. ¿Por qué ese cambio? En el 2016 se inauguramos el proyecto Arropa, que es más o menos como viene funcionando, pero más pequeñito. Pero llega un momento en que Cáritas Española, esta actividad se extiende a todas las Cáritas de España, y ya se constituye una cooperativa que se denominó Moda Re. Entonces Cáritas se incorpora a esa cooperativa y lógicamente todas sus instalaciones tienen que responder a los logos y a la organización de esa cooperativa. Y la imagen corporativa debe ser la misma para todas. Para todas, correcto. Es como si fuera una franquicia. Una franquicia, exactamente. Como pudiera ser alguna Zara o alguna de estas, pues igual, pero bueno, en cierto modo dedicado a este tipo de cosas, que además pues es beneficio para mucho, para personas, para medio ambiente, para muchas cosas es beneficioso la actividad. Claro, una Cáritas sola no podría desarrollar eso. Tiene Cáritas Moda Re, tiene incluso unas plantas de reciclado. Para toda la ropa que no tiene posibilidades de reciclado, la mandamos a esas plantas y en esas plantas pues le dan ya un tratamiento industrial, pero eso no podría hacerlo una Cáritas sola, esto tiene que hacerlo el conjunto de Cáritas de la cooperativa. Unidas, claro que sí. A ver, lo que tenemos que puntualizar e informar al personal que nos está viendo en estos momentos es que aquí en estas tiendas de Moda Re podemos encontrar moda, precisamente, calzado y complementos, ¿verdad? Exactamente, ropa, complementos y calzado. Eso está especialmente dedicado. Bueno, entonces la cuuestión sería, si antes de llamarse esta tienda donde nos encontramos en estos momentos ubicados, Moda Re, era Cuatro Corazones, ¿se pierde Cuatro Corazones? Bueno, Cuatro Corazones no se pierde todavía, porque tenemos una sección aparte. La tenemos aquí conjuntamente. Exactamente, una sección aparte que no forma parte de Moda Re, y es mobiliario, decoración, enseres,
todo tipo de cosas que tiene, además que de donaciones de personas, en magnífico estado. Mira, aquí tenemos alguna silla. Bueno, estas sillas que las hemos puesto aquí a modo de decoración, un Alguna mini silla, plató que hemos montado aquí y son una silla fantásticas. que la hemos utilizado de esa tienda, porque se puede ver que es un Que son mobiliario maravillosas, ¿eh? fantástico, y ahí hay oportunidades magníficas y además cosas, bueno, ahí está un piano grande, hay de todo. O sea que. Lo especial del mobiliario al que acaba de hacer referencia Juan y de la moda, los complementos, el calzado que puedo encontrar aquí, es que es todo reciclado. O sea, Sí, todo también. segunda mano. Bueno, todo no, porque además tenemos hay convenios con empresas, no sé, como Inditex o alguna otra que otra Ajá. empresa, que nos hacen donaciones de ropa, de excedentes de Maravilloso. ropa nueva. Podemos ver en la estantería que hay calzado nuevo, no hay calzado usado. Entonces, pues no, recibimos ese tipo de donaciones. Y de la misma cooperativa. De las plantas donde hay también recopilan también ropa también de ese tipo, de donaciones y tal, nos la mandan, nos la cargan al precio módico, pero también viene de ahí ropa, o sea que no es exclusivamente ropa reciclada, sino que O podemos sea, que tenemos también ropa a estrenar. ropa a estrenar perfectamente, Y desde sí. aquí, bueno, pues a las empresas colaboradoras tenemos que agradecer el gesto que tienen para con vosotros, como es, por ejemplo, la que has mencionado, Inditex, ¿no? Sí, bueno, hay más, bueno, porque Pues a todas. en relación con Caritas Española hay más empresas que colaboran en ese tipo de cosas. Pues allá va el agradecimiento a todas ellas por parte de Cáritas, Totalmente. que hacen una labor fantástica. Sí. Estamos, yo he dicho anteriormente, Juan, ubicados en estos momentos en la calle Madre de Dios número Número 2, dos, sí. ¿vale? ¿Qué otras tiendas tenéis repartidas por la ciudad? Está en calle Algarve también. Tenemos una, es más, bastante más pequeña que esta. Pero también es Moda Rey, ¿vale? Entonces, y tiene el mismo tratamiento, el mismo funcionamiento, exactamente todo igual, ¿vale? Eso en cuanto a tiendas por parte de Caritas aquí en Jerez de la Frontera, Juan, pero sin lugar a dudas, ya que te tenemos en el programa, no podemos pasar por alto ni preguntarte por cómo está la situación precisamente hablando de Caritas frente a la pandemia de la COVID. Bueno, frente a la pandemia, no sé cómo por dónde empezar, la verdad. Por Porque ejemplo, yo te pongo un ejemplo claro. Hace muy poco tiempo tuvimos la oportunidad de asistir al último economato que habéis abierto aquí en Jerez de la Frontera, en Santo Tomás de Aquino, quiero recordar. eso no, se estuvo en San Rafael, San Rafael, la parroquia, o sea, en lo que es la parroquia de San lo que Rafael. es la parroquia de San Rafael, unos locales que son de la propia parroquia, cedidos, y se han Eso es. readaptado y se hizo el reportaje que hiciste en el economato, y eso está funcionando, está funcionando. Ahí es donde yo iba. Ese economato, de momento, está funcionando. Ese economato está funcionando. Todas las familias van canalizadas a través de las parroquias y van con su tarjeta y tiene la posibilidad de que en ese economato la persona va con su carrito, compra, coge lo que quiere y entonces no es lo mismo que llegar a la puerta de una parroquia y ponerse en una cola y que te den una bolsa de comida. De comida, claro. Es una manera de dignificar a las personas. O sea, que esas personas van al economato con su tarjeta y hacen la compra diaria. ¿Diaria Dine, puede ser, Juan? no, diario no, tienen unos horarios establecidos, unos días, depende también de la afluencia o la demanda que haya de las parroquias, tienen distintos. Yo te podría hablar con más detalle Paco Holgado, que es el que nombró don José Mazuelo director del economato, y te pondrá a hablar con más detalle, que es el que tiene todo eso organizado y tal, cómo llegan la gente allí y demás, ¿no? Porque no puede ser que vaya una avalancha de personas por el tema de COVID y todo esto, entonces está planificado para que vayan en pequeños grupitos, vamos. El trabajo que habitualmente realizáis desde Cáritas, haciendo referencia a lo que es la pandemia, esta pandemia que está azotando al mundo entero, a la COVID-19, ¿ha dificultado el trabajo diario de vosotros para con Cáritas? ¿Y de qué forma? Bueno, no, el trabajo se ha intensificado, porque el trabajo se ha intensificado porque la demanda, ya lo veníamos barruntando desde hace tiempo. La demanda de alimentación, la demanda de todo esto se incrementó, por supuesto, con el confinamiento de personas y tal. Recordarás que tuvimos la ayuda del colectivo de costaleros, Sí, hombre, costaleros, los costaleros por los mayores. exactamente.
y los cocineros de La Esperanza, que también... También hicieron una labor maravillosa. Intervinieron durante todos esos primeros meses de la pandemia, su labor fue fundamental para Cáritas, porque el voluntariado de Cáritas era muy mayor y no podía haber atendido ese desplazamiento de personas a los domicilios. Entonces, bueno, después ya lo que nos vino después fue la pandemia económica. Porque lo que tenemos ahora en dificultades es un incremento de demanda económica, porque claro, hay muchísimas cosas que no se pueden pagar con alimentos. Yo no puedo pagar recibos de luz, por ejemplo. Es que la vida diaria de una persona, de una familia, no depende solo de la comida, que es una parte importantísima, evidentemente, y esencial, pero se necesita otras ayudas, por ejemplo, pues lo que acabas de comentar, pagar el recibo de la luz. Las ayudas económicas son fundamentales, porque es que son unos alquileres, que personas que vienen con un problemón de desahucio porque no han pagado a lo mejor 2 meses de alquiler y vienen llorando, son temas que hay que resolverlo desde el punto de vista económico. Más o menos alimentación, nos vamos bandeando, pero ya el tema económico es más serio. La verdad es que yo siempre destaco, porque me parece sumamente importante, la labor que se realiza por parte de instituciones oficiales como Cáritas, ONGs como Madre Coraje o tantísimas ONGs como tenemos en la ciudad y contamos con ellas. Pero también yo creo que hay que destacar y agradecer a los particulares, a las personas que en un momento dado, incluso sin tener, hacen un esfuerzo y aportan algo por los demás. No, hay muchos, vamos, los donantes no tiene eso, no, hay muchísimas personas y donantes que anónimos que están aportando, y tenemos una página web que se inauguró no hace mucho, que se ha puesto en funcionamiento. En esa página web hay unos muy sencillitas para que las personas puedan acceder, incluso las personas que no dominan mucho la tecnología, con un botoncito pueden. Una donación, puedo hacer una donación. Necesito una ayuda, dan otro. Y entonces esa página le va marcando cuáles son los cauces para que pueda Cáritas echar una mano o puedan ayudar a Cáritas a funcionar. Y entonces, pues entre esas cosas, pues está el botón de donaciones, que entra la persona, da su nombre, da un donativo anónimo, un número de cuenta que se facilita también en la página web. Y hay personas, bueno, que si a lo mejor que quiere desgrabar luego su donación, una donación importante, quiere desgrabar, pues mete sus datos, entra ya en el proceso y se le da su certificado para la declaración de la renta. En fin, eso está organizado. Lo que hace falta, bueno, es eso, que siempre, nunca es suficiente. Claro. Tenemos una población, nada más que Jerez, son 200.000 habitantes. Más de 200.000 habitantes. Pero que Cáritas no es solamente Jerez. Cáritas es diocesana, está el Puerto, Sanlúcar, Rota, Chipiona, Trebujena y todos los pueblos de la sierra, todas las pedanías, que la diócesis de Jerez es muy grande. Lo que decimos, que la provincia de Cádiz es que es muy grande. La provincia de Cádiz, la diócesis de Cádiz, porque luego la provincia de Cádiz tiene dos diócesis, la diócesis de Cádiz y la diócesis de Jerez. De Jerez. Pero nosotros del Guadalete para acá, pues es bastante territorio, porque la sierra llega hasta el límite con Málaga, vamos. O sea, ¿podemos decir que en estos momentos, Juan, Cáritas, estáis funcionando al 100%? Al 100%, dentro de las posibilidades que tenemos, sí. Podríamos funcionar más si tuviéramos más medios, más recursos. Pero bueno, tenemos ofrecimientos por muchos sitios, hay personas que proponen cosas que se ponen en marcha, hay personas que proponen cosas que son inviables, en fin, pero la verdad es que el voluntariado está funcionando y los donantes, desde aquí quiero mandar un agradecimiento importante para todos los donantes, porque es un colectivo bastante grande. Has hecho referencia a los donantes, que desde aquí les mandamos un abrazo y el agradecimiento, como bien indica Juan, pero yo creo que es importantísimo valorar, bueno, que vosotros lo hacéis, por supuesto, y aplaudir la labor que hacen los voluntarios. Sí. Juan, yo creo que sin voluntarios las ONGs no funcionarían. No, sin voluntarios Cáritas no sería nada. Ni Cáritas ni ninguna ONG, por eso digo. No existiría. O sea, nosotros a nivel diocesano tenemos casi 800 voluntarios. ¿800 voluntarios? A nivel de diócesis. Entonces, bueno, eso está funcionando todos los días. En sus parroquias, en la recopilación de recursos,
en la formación de personas, porque Caritas abarca mucho, no solamente es dar alimentación y tal, sino formación de personas, promoción de personas. Todo esto está, porque todo esto está dentro de un proyecto también de inserción de empleo. Uh-huh. Es decir, la otra parte que hemos hablado antes de la tienda, donde están los mobiliarios, todo eso, eso forma parte, eso sale de los talleres de reinserción de empleo, de formación de restauración de muebles y todo esto, que son es una manera de promocionar a la persona que aprenda y que pueda encontrar vías de salida a su situación sin necesidad de la Caritas, sin necesidad de Caritas, sino que ya se pueda desenvolver después sola. Así que yo creo que es importante, Juan, que lancemos un llamamiento a aquellas personas que en un momento dado puedan disponer de algún tiempo, pues que lo inviertan en Caritas como voluntarios, ¿no? Sí, nosotros tenemos un departamento que te lo lleva Cristóbal Mora, que es de formación del voluntariado. Entonces, todas las personas que se ofrecen, pues se ponen en contacto con ese departamento, se habla con ellos, se le ve sus capacidades, se le ve su formación, se le ve tal, y se le encauza a funciones que vayan muy bien con su perfil, con su manera de ser, con su disponibilidad de tiempo. Uh-huh. O sea que son muchos factores los que intervienen. Hay voluntarios que pueden dedicar muchas horas, hay voluntarios que pueden poquito tiempo, pero bueno, todos colaboran. Bueno, que no pasa nada porque ustedes digan, es que yo a lo mejor no merece la pena ir para media hora que tengo libre. Como si son 10 minutos, Juan. Sí. De todo se saca beneficio. O sea, sí, quiero decir, una persona que tenga muchas horas libres y quiera colaborar como voluntario en Caritas, bienvenido sea. Pero aquella que tenga o disponga de 10 minutos o media hora, también. Sí, no, depende de, vamos, ya te digo, depende de la capacidad de la persona y de la disponibilidad de tiempo. O sea, ahí estamos ya en un content, depende de lo que sea. Pues mira, te puedes ir el día tal, a la parroquia tal, a tu parroquia. Normalmente el voluntariado lo enfocamos a sus parroquias, para que trabajen en las parroquias y las Caritas parroquiales tengan vida. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la persona va a su parroquia y a lo mejor por lo que puede ir el día tal, puede ir media hora. O el día pues tal puede ir una hora. Bueno, hora. Pues ese día se le asigna la acogida de personas, se le da un trabajito adecuado a su tiempo, ¿no? O sea, que trabajo hay. Trabajo hay. Para repartir. Trabajo hay. Juan, ¿algo más que quieras comentar antes de terminar? Bueno, yo a invitar a toda la ciudadanía a visitarnos. A que se venga por aquí, por nuestra tienda, ya saben dónde nos tienen, Cadena de Dios número 2, una tienda, ahora no sé si sacaréis algunos planos. Sí, ahora sacaremos planos y de la tienda casa, que una veréis tienda que está avanzada. Una tienda de lo más in. Está magníficamente montada y gracias al trabajo de muchos responsables, ¿no? Tenemos aquí responsables que los tenemos ahí, que nos están viendo ahora. Está Juan Antonio. Tenemos un público increíble aquí, ¿eh? Está Sandra. Parece que estoy en el plato de sorpresa. Está Saray. Entonces son el alma mater de todo este tinglao, ¿no? Claro que sí. Y hay que aplaudir el trabajo que realiza por parte de todo el equipo. Juan Pérez, director de Caritas en Jerez. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Me ha encantado verte otra vez. Igualmente, que nos veamos. Yo lo único que pido es que la próxima vez que nos veamos sea con salud, pero sin mascarilla. Y sin mascarilla, por Dios. Eso es, porque tú me ves nublado. Que yo me estoy para verte. Muchas gracias, Juan, y enhorabuena por todo el trabajo que hace. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y en tan solo nada, en un pispás, volvemos desde Moda Red, aquí, en Jerez de la Frontera, ubicada, ya lo saben todos ustedes, en la calle Madre de Dios número 2. Y todo se lo contamos, como siempre, en el programa de Robert. Pues volvemos en el programa de Robert, y les recuerdo que hoy nos encontramos, hemos venido a la reapertura, visitamos Moda Red de Caritas Confederal, o sea, estamos ubicados en la calle Madre de Dios número 2, y si anteriormente tenemos la oportunidad de hablar con Juan Pérez, que es director de Caritas, en esta ocasión, pues vamos a dialogar, les voy a presentar a Saray Castro, que es la dependienta que pueden encontrar precisamente en esta tienda. Recuerden el nombre, Moda Red. Saray, muy buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, enhorabuena por la reapertura y por esta
maravillosa tienda que es lo más in en moda que yo puedo decir podemos encontrar aquí en Jerez, ¿no? La verdad que sí, que es que tiene un aire muy renovado, muy nuevo, muy actual, está súper bien ahora mismo. Antes de hablar de qué tipo de moda podemos encontrar aquí o dirigida a qué edades, ¿vale? Quiero que nos cuentes un poco, Sarai, tu historia o de qué forma comienza tu relación con Cáritas, que llevas unos añitos con ellos, ¿no? Sí, llevo 8 años, llevo más o menos. ¿Y cómo empiezas? Fui a la parroquia para varios temas y conocí a la coordinadora de allí y vio que tenía varias cosas, que actitudes y cosas, y dice, pues te puedes poner en un proyecto que vamos a comenzar de ropa. Y así comenzó, empecé en un sitio, luego abrieron la nave pequeña, la grande, y he ido, digamos, evolucionando. Ah, muy bien, o sea que tú siempre has estado relacionada con la moda. Sí. ¿Y es lo que a ti realmente te gustaba, Sarai? Sí, la verdad es que sí, que me gusta bastante la moda. Y el trato al público. El trato con el público, que eso sí. Es, yo creo que es fundamental e importantísimo. O sea, venir a una tienda como esta, que es fantástica, y encontrarte con una dependienta tan guapa, tan simpática, tan agradable como Sarai, es el complemento ideal. Bueno, Sarai, nos tienes que informar de qué tipo de moda podemos encontrar aquí y para qué edades. Edades, todas las edades. Desde 0 a 100. Hay ropa de bebé de primera, desde que nace el bebé, hay ropa de niños más mayores, además hay ropa más sport, más de salir, hay abriguitos, hay de todo. Hay ropa de juventud, digamos, que engloba a las más jóvenes. Enfocada a la gente joven. Sí, y luego hay ropa más clásica, hay de todo tipo de ropa. Abrigo, chaqueta, traje, de todo. Claro, eso ahora porque estamos en época que tenemos que llevar abrigos, ¿no? Claro. Pero cuando llega, por ejemplo, la primavera, llega verano, va cambiando lo que es. Cuando llega feria hay trajes de flamenca, cuando llega Semana Santa hay trajes de nazarenos, hay trajes más arreglados para la Semana Santa, hay de todo. O sea, que aquí nos adaptamos a la época del año que nos va llegando, ¿no? Tenemos trajes de comunión también para cuando llega ¿también? La época. También. Fenomenal. Sarai, lo que sí tenemos que es animar a las personas que nos están viendo en estos momentos, porque lleváis como Moda Red muy poquito tiempo abierto, tenemos que animar a todo el personal a que vengan, que os visiten, para que luego puedan pues hablar con argumento y conocimiento de causa sobre lo que es la tienda y la moda. O sea, estamos hablando de moda, pero aquí también encontramos calzado y complementos. Sí. Hay calzado, bolso, cinturones, hay de todo, gafas, es que hay de todo un poco. Las personas que habitualmente se acercan a comprar ropa, ¿qué perfil tiene? O sea, ¿son gente más joven, gente ya de cierta edad, las mamás que traen a los niños? Tenemos varios perfiles, pero es extraño porque normalmente son las mujeres las que más van a la tienda y aquí tenemos un público muy grande que son hombres. ¿Un público masculino? Sí. Bueno, pues maravilloso, ¿no? Que normalmente siempre suele ser, vienen más mujeres, vienen más... No, aquí vienen muchísimos hombres a buscar ropa. Y la verdad es que se van contentos y que encuentran lo que buscan. Hombre, yo siempre digo que si hay, pues no sé, un cliente que en un momento dado visita por primera vez esta tienda y vuelve, eso ya dice mucho, ¿eh? Sí. Que vuelvan, yo creo que lo dice absolutamente todo. Además tenemos una clientela bastante fija. O sea, que vuestros clientes sois fieles, o sea, son fieles con vosotros. Sí, sí. Yo creo que es ideal, porque al final se consigue hacer de todo esto pues una pequeña familia, ¿no? La verdad que es que sí. Sarai, ¿qué horario tenéis? Ahora mismo, como nos están cambiando la hora con esto de las restricciones, ahora mismo estamos de 9 a 2. ¿De 9 a 2 de mediodía? ¿Por las tardes no abrís? Por las tardes, de momento, no. Cuando vuelvan a cambiar las restricciones, teníamos antes de 5 a 8 por la tarde. Vale, volvemos a lo que es la moda, la ropa que encontramos aquí. ¿Tallas? ¿Todo tipo de tallas? Todo tipo de tallas. Perfecto, yo creo que eso es importante que lo sepa el cliente, ¿no? Además tenemos, esto es lo que va entrando, pero tenemos también tallas especiales. La 72, la 68, que eso es muy difícil de encontrar. Y lo más importante de lo que está diciendo Sarai es que aquí podemos encontrar tallas especiales para gente que esté entradita en carne, pero con moda y ropa... Sí. Ropa moderna. Moderna, claro, que habitualmente el comentario es que yo tengo una talla tal, grande, y la ropa que encuentro no me gusta. Sí, pues aquí solemos tener, para que todo el mundo pueda vestirse actual, a su gusto, y que no haya problema. Perfecto, bueno, pues Sarai, ahora tú como dependienta de Moda Red aquí en Jerez de la Frontera, tienes que invitar a todo el público a que visiten la tienda, conozcan la moda, los calzados y los complementos que disponéis aquí,
Hombre, que te conozcan a ti también, ¿no? Sí, claro. Si van a venir aquí, voy a echar, seguro. Pues invita a todo el personal. Pues nada, que vengáis todos a vernos aquí a Madre de Dios número 2, que os va a encantar, que es moda muy buena, un precio muy bueno, y que todo es muy bonito. Perfecto. Saray Castro, dependiente de Moda Re aquí en Jerez de la Frontera, muchísimas gracias. Gracias a ti. Enhorabuena por tu trabajo y a seguir en la lucha y para adelante siempre. Gracias, Robert. Gracias. Bueno, pues en esta ocasión, como he podido comprobar, el programa de Robert se ha venido hasta Moda Red. Estamos en la calle Madre de Dios número 2. Esta fue la antigua tienda Cuatro Corazones y ahora, como les digo, Moda Red de Cáritas Confederal. Pues en el programa de Robert, durante los próximos minutos, vamos a tener la oportunidad de hablar con un artista que viene a presentarnos lo que es su segundo trabajo discográfico. Yo quiero hacer memoria y recordar que en el 2015 nacía su primer disco, que llevaba por nombre Solo se vive una vez, y en esta ocasión se nos presenta con Mis cinco sentidos. Desde Salamanca a Jerez, de Jerez a Salamanca y para el mundo entero, les presento a Gran Chapela, que viene hasta Jerez, como les digo, para presentarnos este, su segundo trabajo discográfico, que se nos quede en la retentiva de la mente, Mis cinco sentidos. Chapela, muy buenas. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, contento de estar aquí con vosotros. Fíjate que con los tiempos que corren, Chapela, que estemos haciendo una entrevista y estés girando por todo el territorio nacional, no está mal, ¿no? La verdad es que no. ¿No nos podemos quejar? No se podemos quejar. Chapela, vamos a ver, tu primer disco lo sacas al mercado en el año 2015, tú profesionalmente a esto de la música te dedicas desde hace 6 años, pero sí que es cierto que lo de cantar viene de mucho más atrás, que tú siempre quisiste dedicarte a esto profesionalmente, pero hasta ahora no ha podido ser. ¿Por qué? Pues mira, porque el trabajo que desempeñaba y el cargo que desempeñaba era un cargo fuerte, no podía desempeñar las dos cosas a la vez, porque yo siempre digo que el que mucho abarca porque alcanza, se dice en mi tierra. Entonces, cuando terminé el cargo que tenía, fue cuando dije, ahora es mi momento y vamos a intentarlo, porque yo anteriormente me dedicaba a la política. Claro, es que era un bueno, pues que tampoco ese político, si hace política y además canta, tampoco da mucha credibilidad. No, pero aparte de la credibilidad, era yo quería llevar mi trabajo dedicado al 100%. Sí, 100%, sí. Igual que ya lo dejé, pues ahora quiero dedicarme al 100% a la música. Oye, ¿y cuánto tiempo te dedicaste a la política? 28 años. O sea, prácticamente toda tu vida. Sí, entré muy jovencito. Y aunque te dedicabas a la política, sí que es cierto que ahí en la retaguardia siempre estaba la música. Siempre, eso nunca me ha faltado, la música y el baile. ¿Y el baile? Y el baile, sí, sí, he sido siempre. Yo, de hecho, cuando era jovencito quería ser bailarín de coreografía. ¿Ah, sí? Sí, fue uno de mis sueños también, pero bueno, como vi que eso no estaba al alcance, porque me gustó mucho el baile, pero a mi manera, yo era un poco arrítmico. Oye, pues mira, todo se aprende, ¿eh? También te lo digo, Chapela. Está claro, sí. Yo sí conozco mucha gente arrítmica y bueno, para que tú los veas bailar hoy en día, ¿eh? Sí, sí, es verdad, pero bueno, siempre me llamaba un poquito, me tiraba más la música. Y la música acompañada con el baile era el completo. Pues sí, hasta que en el 2015, como yo he dicho anteriormente, te decides a sacar tu primer disco al mercado, Solo se vive una vez, ¿verdad? Sí, bueno, anteriormente había sacado ya un single, un tema que era Traviesa, en el que colaboró conmigo Miriam Sánchez. Sí. Para quien no lo conozca, mejor Lucía La Piedra. Lucía La Piedra, exactamente. Sí, y sale mi primer videoclip, lo cual me siento muy orgulloso y somos muy amigos al día de hoy. Y eso fue un boom,
fue un boom por allí y fue lo que me motivó cuando en la discográfica, una de las discográficas me llama un buen día, una llamada, y quiere apostar por mí, que es Ocean. Fíjate, así, sí. Así de fuerte y así de rápido. Sí, sí, y me llaman y quieren apostar por mí, lo cual yo estoy muy agradecido a la discográfica Ocean Music, y hasta aquí estamos, y bueno, cómo no, a mi compositor, Frank Carmona, que es de Sevilla, junto a ellos dos, la discográfica y Fran Carmona, el equipo que tengo es el que me está llevando a día donde estoy hoy. Fíjate que es un título de tu primer trabajo discográfico que lo dice absolutamente todo. Solo se vive una vez. Solo se vive una vez, es la realidad. Indudablemente, y es todo lo que tú dices, Chapela, es la pura realidad. Solo se vive una vez. Pero fíjate que me llama poderosamente la atención también el título que has querido dar a tu segundo trabajo discográfico, que es Mis Cinco Sentidos. Pues sí, mira, se llama Mis Cinco Sentidos porque he puesto todos mis cinco sentidos en hacer este disco, y sí que es verdad que hay algunos de los temas que son vivencias propias mías que he tenido en mi vida, y por eso dije que mejor que Mis Cinco Sentidos para mi segundo disco. Y pusiste ese nombre y contentísimo. Pues sí, sí, muy contento. Fíjate que he tenido la oportunidad de hablar contigo antes de grabar la entrevista y preguntarte, bueno, pues por tu estilo musical. Y claro, es música española, pero que engloba, ¿qué estilo? Es música española que mezcla latina. ¿Mezcla latina? Sí, llevada a mi estilo personal. Oye, ¿las letras de las canciones las escribes tú? No, Frank Carmona. ¿Nunca te ha dado por escribir? La verdad es que no. No, no me lo he propuesto. Pues tengo una cosa, Chapela, todo por arte. Sí, sí, por supuesto, claro. Y además, también, fíjate que tú podrías jugar con eso de la política y hacer una letra a tu estilo que quedaría fantástica. Claro, ¿eh? Que sí, sí, lo intentaré, lo intentaré. Hombre, todo es ponerse, por eso digo que sí. Igual es que nunca se te ha ocurrido, pero en un momento No, la verdad es que nunca me lo he propuesto, pero yo para eso soy muy testarudo. Si me lo propongo, yo creo que lo puedo conseguir. Bueno, a ver, en esto de la música hoy día hay que ser testarudo, porque si no... Sí. Sobre todo, Chapela, porque con toda la competencia que existe, con toda la gente nueva que está saliendo al mercado, que lo hace además fantásticamente bien, totalmente la competencia se tiene que producir. Está, o sea, claro. Tienes que hacer algo muy bueno, incluso original, para que se tome en cuenta. Sí, sí, es verdad. Por eso esto mío es muy bueno y muy original. Mi música, claro. O sea, que lo tiene absolutamente claro. Todo. Claro, claro. Es cierto, porque es que mi tipo de música es un tipo de música que es muy divertida, muy alegre, que yo lo que pretendo es que la gente, cuando escuche mi música, se divierta. O sea, que tú con la música pretendes arrancar sonrisas. Exacto, sí, y que desconecten de todos los problemas cotidianos y más ahora mismo con lo que estamos pasando. Con lo que está cayendo, con la pandemia, pero desgraciadamente, que escuche mi música y que por lo menos sacar una sonrisa. Con eso yo ya me doy por satisfecho. Dentro de lo que es Mis Cinco Sentidos, según el trabajo discográfico de Chapela, ¿tienes tu primer sencillo? Tramposa. Tramposa. ¿Y eso? Esa fue la primera que saqué. ¿Y Tramposa por qué? Bueno, porque surgió así el tema. O sea, no ha dedicado a nadie, ¿no? Dejémoslo ahí. Corramos un tupido velo. Un estúpido velo. Pasa palabra. Es mejor no sacar los entresijos de ellos. Te digo que todos los temas que hay ahí tienen unas letras y unos mensajes positivos, y muchos de ellos son reales, vividos en mi vida. Por eso, ya digo, le he puesto Mis Cinco Sentidos. Bueno, pues ya no digas más, porque lo de tramposa más o menos no lo podemos imaginar. Pero todo... No lo podemos imaginar. Todo desde el buen sentido y desde el cariño, ¿eh? No hay nada negativo en ello. Todo es positivo. Vale, vale. Vale, puede ser también... Oye, tramposilla. Tramposilla, claro, cariñosamente. Claro. Claro. Es también con el tono que se utiliza la palabra, ¿no? Claro, exacto. Y no le voy a decir, tú eres una tramposa, y hay tramposilla. Todo tiene lo que uno le quiera dar. Claro, claro. O sea, que son letras enfocadas al positivismo. Todas. Al arrancar sonrisas. Sí. Al mirar hacia adelante y sobre todo buscar la felicidad, ¿no? Correcto, ¿Chapela? Sí. Eso es lo que yo pretendo con mi música. Oye, ¿cómo va la promoción del disco? Pues la verdad es que va muy bien. Salió el día 20, hace nada, y estoy muy contento porque va funcionando muy bien. Claro, es lo que yo decía anteriormente. Aunque tú te hayas dedicado a la política durante 28 años, la música la has tenido siempre en la retaguardia. Sí. Y ahora te decides hacerlo profesionalmente, quieres hacerlo, evidentemente,
al 100% y echando, poniendo toda la carne en el asador. Totalmente. Mira que tengo carne en mi cuerpo, pues la he puesto toda. La he puesto toda en mi música para que llegue a la gente. Y igual que yo soy una persona muy positiva y muy dicharachera, muy alegre, quiero que cuando escuchen mi música sientan eso que yo transmito, alegría y felicidad. Que es lo más importante. Sí. Claro, para todo ello es que hay que ser muy positivo y mirar muy hacia adelante, pensando en cómo está la situación actualmente, Chapela, sí, y sobre todo la industria discográfica, que no está nada fácil. Nada, nada. ¿Tú eres consciente de ello? Totalmente. Es que el mundo de la cultura está abandonado. Exactamente. Yo he hecho referencia a la música porque sí, es por la parte que te toca. Y, hombre, si hablamos de la cultura, es en general. Está, el mundo de la cultura está abandonado y yo lanzo una bola, y que la coja, que la tenga que recoger, que tienen que mirar un poquito, porque en el mundo de la cultura la gente tiene que comer también, paga facturas, tienen hijos y tienen sus gastos. Y es que está desprotegido totalmente. Yo digo siempre que la cultura, más que la cultura, yo la englobaría en el Ministerio de la Medicina, de la Salud. Y te digo por qué, Chapela, porque vosotros, los que subís a un escenario o presentáis una peli o hacéis una obra de teatro, aquellas personas que vamos a veros es como si nos dieran una pastillita, entramos de una forma y salimos de otra. Claro. O sea, estamos viendo un espectáculo, un concierto, y es como si nos dieseis una aspirina y de momento resurge todo lo bueno que podemos llegar a... Eso es como un desconecte en ese sentido, ¿no? Sí, pero de alguna manera como una buena terapia. Totalmente. Claro, o sea, eso es lo que queremos transmitir. Más que pertenecer al Ministerio de la Cultura, deberías pertenecer al Ministerio de la Salud. De la Salud. Sí, sí, es verdad. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, a ver, cuéntame un poco cómo llevas el tema de la promoción, conciertitos, televisiones, trabajo en general. Mira, el tema de la promoción, estoy por toda Andalucía ahora, ¿sabes? Bajo luego a Madrid, Castilla-La Mancha, mi tierra, Castilla-León. Voy a estar por toda la geografía española. Televisiones he hecho varias, por aquí por Andalucía, lo cual estoy muy agradecido a todos los medios de comunicación de Andalucía, y ya aprovecho también a ti, a vosotros. Muchas gracias. Las gracias, porque sin los medios de comunicación tampoco los artistas tendrían mucha... Hombre, yo digo, mira, en ocasiones hay artistas que incluso se quejan, va, y otra vez, otra entrevista. Otra vez tenemos que ir a la televisión, pero vamos a ver, si es que si la promoción de los artistas no sois nada. Efectivamente, pero no. Es que si haces un trabajo discográfico con todo el cariño, con toda la ilusión del mundo, y no lo promocionas, ¿quién se entera que esto está en el mercado? Claro, no, no, yo llevo 2 semanas de promo y estoy súper orgulloso y muy contento. Me levanto de noche, llego al hotel súper tarde, pero muy contento y muy feliz de ello. ¿Por qué hay que tener este disco, Chapela? ¿Por qué hay que tener este disco? Porque lo que te he dicho antes, es un disco muy divertido, muy alegre, y va a desprender muchas sonrisas, y eso es lo que yo quiero. Y también diría que escuchen detenidamente las letras de cada canción, porque cada letra se manda un mensaje. Fíjate, un mensaje positivo en todos. Fíjate que si son importantes las letras de este disco, que él, Chapela, ha abierto el disco con el tema que le importa a nadie. Sí, ese es el single que salió el día 15, es una bachata chuleña, videoclip precioso. Yo me siento muy orgulloso de haber podido realizar este tema y este videoclip, porque en él mando un mensaje. O sea, el videoclip es que le importa a nadie. Sí. En él mando un mensaje de que le importa a nadie. Porque basta ya de que... ¿Le importa a nadie qué? De quién se enamore cada uno. Ay, hombre, pues si tú y yo todavía, no... Sí. ¿Y todavía eso? Claro, ¿todavía eso se lo plantea la gente? Claro, es triste. ¿En serio? Todavía en el 2021, en el siglo XXI, todavía siga existiendo ese tipo de gente. ¿Sí? Sí, 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 lo hay, sí. Seamos conscientes de que lo pues hay. Sí, mira, claro, no que me voy a hacer el longi. Te iba a decir, sí. No seas hipócrita, porque lo sabemos todo. Bueno, sabemos, entonces... Yo no quiero maquillar un poco, pero no es lo que hay. No, a mí... Es lo que hay, tristemente. Claro, yo soy feliz de transmitir este mensaje, pero a veces me da pena tener que transmitir ese mensaje, porque si tú y yo nos enamoramos ahora mismo, qué cosa más bonita de que dos personas se pues enamoren. Sí. ¿Y por qué hay que esconderlo? Pero es que ya no es solamente en el ámbito de gays, lesbianas, me da igual raza social, religión... sociedad en general. Sociedad, porque sabemos perfectamente que hay mujeres y hombres que se enamoran y por los problemas entre familias y herencias y historias se tienen que esconder. Entonces yo lucho para que nadie esconda el amor. Es que yo creo que el amor es lo más importante, y la salud, ¿eh? Pero después la salud y el amor se apela, porque... El amor es universal. Claro, ¿qué hacemos sin amor? Claro, ¿qué más da?
que un hombre se enamore de otro hombre, de una mujer, de otra mujer, un hombre, de una mujer, una mujer, de un hombre, ¿qué más da? Claro, si el amor es universal, sin el amor no hacemos absolutamente nada, sin el amor no avanzamos. Vamos a romper ya barreras. Vamos, por supuesto. Vamos a ser iguales. Vamos a la igualdad, igualitarios. Es que yo digo, somos, todo el mundo es persona. Entonces, pues sí, sobre todo. Mueran personas y que sean felices. Yo animo a que sean felices y que no escondan su amor, que hay que disfrutar del amor y que no hay cosa más bonita que le pase al ser humano el amar y ser amado. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Bonito. Así que, ¿qué le importa a nadie? Efectivamente. ¿Qué le importa, ¿qué le importa a nadie cuando yo cierro la puerta de mi casa? Efectivamente. ¿Qué ocurre dentro? Es que es así. O sea, es que eso es que no le importa a nadie. Lo digo, yo claro. Siempre he dicho, ya, es un, quizás un mal ejemplo, pero yo prefiero ver a dos hombres o dos mujeres agarrar de la mano que salir ahí fuera y ver a un hombre que está maltratando a la mujer. Por favor. Entonces, yo todo lo que sea amor viene a mí. Pues sí. Lo que sea maltrato, mala educación, no lo comparto. Entonces, por eso animo a que nadie esconda su amor, sea de la índole que sea, que la disfruten, que la vida es muy bonita y a la vez muy corta, y solo se vive una vez. Solo se vive una vez, así que ya lo saben todos ustedes. ¿Qué le importa a nadie? El tipo de vida que llevamos cada uno, de quién nos enamoremos, de quién nos desenamoremos, porque eso es otra. Chapela, que enamorarse está muy bien, el amor es muy bonito, pero también se pasa muy mal. Sí, claro. Claro. Porque el corazón está ahí. Claro. Y el amor, mientras que es correspondido y es 50-50 y 50%, 50%, perfecto, todo va para adelante. Pero siempre hay uno que sufre más en la pareja. Sí, bueno, pero si. Que sí, que te lo digo. Pero si el amor acaba, qué más bonito decirte chao. Ay, pero duele mucho. Vale, pero mejor ser civilizados y decir. Un besito y hasta luego. No, 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 si tú me dices, me voy a dar un besito. Ay, me va a dar un besito. Bueno, o sea, me no, no, me refiero a decir que a mí me da mucha rabia que hay muchas parejas cuando se separan que van a de huello. Sí, sí, es cierto. Y más cuando hay niños de por medio. Seamos civilizados. Sí, 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 sí. Y cuando hay niños, por el bien de los hijos, seamos educados. Y bye, bye, bambino, tú por tu lado, yo por el mío. Exacto, exacto. Pero se pagan un vale. Yo. Afortunadamente no lo sé. Ah, tú no, pero eres un afortunado. No, porque pero eres un privilegiado. Yo me enamoré de mi mujer, llevo 32 años con ella y entonces no sé lo que es. Bueno, pues 32 años con tu mujer. 32 años, sí. Te voy a decir una cosa, Chapela. Dímela. Eso ya hoy día no existe. Pues a mí sí, ¿ves? Por eso. No, no, pero que me resulta extraño. Una persona joven, porque tú eres joven todavía. Sí, sí. Claro, claro. Y que lleve ya 32 años con tu mujer y súper enamorado. Súper enamorado. Por eso yo transmito positividad y en mi disco lo transmito todo ahí. ¡Qué maravilla! Este disco, de verdad, hay que tenerlo en casa. ¿Eh? Uy, pero espérate, es que esto me parece muy fuerte, ¿verdad? Es que... Uy, 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 pero es que esto es muy fuerte, de verdad, porque mira... ¿qué le importa a nadie? Voy tema por tema, ¿vale? ¿Qué le importa a nadie? Solterona. Tramposa. Pegadora, pega. Traviesa. ¿Esto qué? Pues una variación de todo. Pero escucharlo y luego me decís. Qué bueno, mira, hay uno que me gusta mucho, seguro que el tema es maravilloso, que es Te recuerdo madre. Dedicado a tu madre. Qué bonito. Bueno, pues yo digo, Chapela, que todos los artistas o todos los cantantes debieran tener un tema, o sea, esté la madre o no esté, pero de recuerdo a la madre. Sí, yo eso se lo hice en memoria de mi madre que falleció hace 3 años, pero a la vez también lo transmito para toda aquella persona que ha perdido a su madre, ¿me entienden? Y que siempre está presente entre nosotros, por eso quise sacar ese tema. Qué maravilla, pues, bueno, ya se cierra el disco, me encanta el tema de... ¿Cuándo calienta el sol? Eso ya es otra cosilla. Claro, esas son dos versiones que se han versionado a mi estilo, muy dicharachera, muy veraniega, que por cierto han sido de las más visitadas en Spotify. ¿En Spotify? ¿Cuándo calienta el sol? Sí. Y son temas muy fresquitos y muy bailables, como todos ellos. O sea, que este es un disco, para que ustedes vean, para bailarlo y cantarlo durante los 365 días del año. Y porque no hay más días del año. Porque no hay más días del año, sino más. Y no más aún. O sea, que se tienen que hacer con el disco, tenerlo en casa, escucharlo y bailarlo, que eso es importante. Totalmente. O sea, es un disco que se puede escuchar tranquilamente en casa, oír las letras, sacar conclusiones. Se puede bailar. Y además, lo más importante es lo que ha dicho Chapela anteriormente,
que nos puede dar mucha felicidad. Eso es lo que yo pretendo, dar felicidad. Mira, hay un tema también ahí, dame la mano, amiga. Sí. Que se da bien, es un mensaje de apoyo hacia una persona que pasó, se metió en un mundo oscuro, pasó malos momentos, y quiero transmitir de que todo el mundo, si quiere, pueden salir de ese sitio. Si pueden salir de donde sea, se puede alcanzar lo que queramos y podemos proyectar nuevas vidas, pero siempre y cuando queramos. Exacto, si quieres puedes. Eso, exactamente. Sí. Bueno, pues, Chapela, yo no sé, dirígete ahora mismo a los ciudadanos de Jerez, de toda la provincia de Cádiz, de parte de Sevilla, de Huelva, y que nos ven también a través de internet el mundo entero, y di lo que quieras. Pues nada, deciros que lo que he dicho antes, que no luchéis por el amor, que no ocultéis, que la vida es muy bonita para disfrutarla y tenemos que amar y ser amados. Me da igual la tendencia sexual de cada persona. El amor es lo más bonito que tenemos. Y deciros también que muy agradecido a toda Andalucía por la acogida que me han dado y me estáis dando, y me siento muy orgulloso de estar aquí en Andalucía. Un beso muy grande para toda Andalucía. Y dar, como no, las gracias a todos los medios de comunicación, en especial a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. No, porque hoy estoy contigo, pero también quiero dárselo a todos los medios de comunicación, porque si los medios de comunicación nosotros no tendríamos esta cobertura para llegar hacia vosotros. Y un beso muy grande de corazón de Chapela. Pues mira, Chapela, que te voy a decir una cosa antes de despedirte. Las que quieras. Que me has animado tú a enamorarme, fíjate lo que te digo. Oye, pues me mandas un WhatsApp y dices que me he enamorado, Chapela. Sí, porque mira, yo eso como... ¿Tú sabes qué pasa? Que yo ya no creía en el amor. Pues hay que creer siempre en el amor. Que no. Que sí, que el amor es muy... Chapela, que no. Que el amor... Que... Yo digo a ti que hoy sí. Es conveniencia nada más. Que no. Si te llega tu media naranja, te llega pero tu media naranja. Pero eso no existe, la verdad. Mira, yo digo que sí. Yo también nunca decía que el amor... como dice, el amor platónico, no es el amor. Cuando tú ves a una persona y... El flechazo, perdón, no me salía. Yo a mi mujer la conocí en Madrid y nos vimos en la calle, en un parque, y fue un flechazo. Y yo dije, ella va a ser la mujer, la madre de mis hijos. ¿En un parque? Y lo juro por lo más sagrado, que no estoy mintiendo. Y ella la pasó lo mismo conmigo, en un parque, sentado. Pero que hace 32 años. Vaya, que soy joven, que soy joven. Pero hoy sigue pasando igual. El amor es muy bonito y el amor existe. Claro, el amor existe siempre que llega por las dos partes. Son los intereses de cada persona. Pues yo a lo mejor me puedo enamorar de ti, si quieres mucho, pues es que no es que me enamoro, es que me conviene estar contigo. Te enamoras de la cartera. Exacto. Pero si una persona se enamora, yo mi vida no ha sido un camino de rosas. Vamos a ver, por desgracia no es que haya tenido problemas, pero ha habido muchos altos y bajos en la economía, en el trabajo y eso, y mi mujer jamás se ha quejado nada, si había mucho, si había poco. O sea que tú no tienes una mujer, tú tienes un angelito. Lo tengo, es cierto. ¿Tú tienes un angelito? Sí. Bueno, sí. Pues a ver si aparece el mío. Tranquilo, que aparecerá. A ver si aparece mi angelito. Es que yo creo que el demonio soy yo. Dicen que en mi tierra dicen que a cada cerdo le llega su San Martín. Su San Martín, exactamente. Con eso no te he querido llamar. No, eso es lo que dice el refrán, pero que digo yo, que pueden llegar muchos ángeles a mi vida, pero que el demonio soy yo. Sí, pero es que es muy negativo, así no se puede ir por la vida, hay que ser siempre positivo. Hombre, por eso te digo que yo estoy aprendiendo a ser positivo, claro. Y voy a buscar el amor gracias a Chapela, evidentemente. Y verás cuando escuches mi música como te vas a enamorar antes, vas a sentir el gusanillo del amor. Yo te lo diré. Claro. Mira, que me ha llegado el amor. Chapela, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bienvenido siempre a Jerez. Muchísimas gracias por el trato y un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben todos ustedes, Mis Cinco Sentidos es el segundo trabajo discográfico de este gran artista que nos llega desde Salamanca y responde al nombre de Chapela. Esconderse y huir de todo el mundo, si estábamos perdidos como dos vagabundos y un día decidimos unirnos y estar juntos. Y
yo nos amamos, si unimos nuestros cuerpos y unimos nuestras manos, si nuestra hoguera arde cuando nos abrazamos, que no es delito amarse, si a nadie hacemos daño. Ante la gente que somos solo amigos, para que no sospechen de nuestro amor prohibido, para ellos nuestra historia tan solo es un pecado, por eso para vernos tenemos que ocultarnos, por eso muchas veces me pregunto de qué sirve esconderse y huir de todo el mundo, si estábamos perdidos como dos vagabundos y un día decidimos unirnos y estar juntos. ¿Y qué le importa a nadie si tú y yo nos amamos, si unimos nuestros cuerpos y unimos nuestras manos, si nuestra hoguera arde cuando nos abrazamos, que no es delito amarse, si a nadie hacemos daño? Muchas veces yo mismo me pregunto de qué sirve esconderse y huir de todo el mundo, si estábamos perdidos como dos vagabundos y un día decidimos unirnos y estar juntos. ¿Y qué le importa a nadie si tú y yo nos amamos, si unimos nuestros cuerpos y unimos nuestras manos, si nuestra hoguera arde cuando nos abrazamos, que no es delito amarse, si a nadie hacemos daño?